Bien, ¿estamos? Los tres ministros estaban listos. Después de una extensa jornada de negociaciones, el gobierno entregaría detalles del cambio de su estrategia sobre el segundo retiro del 10%. Queremos anunciar la presentación de un proyecto de ley que permite el retiro de fondos de pensiones. Un proyecto propio, distinto al que ya se estaba tramitando en el Congreso y a juicio del Ejecutivo, con una gran diferencia. Este es un proyecto de ley que apunta a quienes más lo necesitan. Por eso el gobierno busca acotar el universo de quienes puedan retirar, excluyendo a quienes ganen más de 2,9 millones de pesos y registren alguna cotización en el mes anterior a la solicitud, es decir, tengan un empleo formal. Si no ha perdido su empleo, esa persona hoy día en estas circunstancias, yo podría garantizar que efectivamente sí se tiene que estar haciendo cargo de otras personas de su grupo familiar que sí lo han perdido. Me parece que es justo de que las personas que accedan a este retiro son aquellas personas de bajo ingreso, aquellos que pagan impuestos más bien altos. No tienen la necesidad de mayor financiamiento. Y ese es otro elemento distintivo. El gobierno en su proyecto busca que los retiros sí constituyan renta, es decir, que formen parte del cálculo para el pago de impuestos de las personas. La reforma constitucional que está en discusión hace lo increíble, que es eximir, dejar de lado, ¿cierto?, liberar del pago de impuestos que corresponde a las personas de más alto ingreso. No quiero ser irónico, pero me enternece la preocupación por la progresividad de los tributos en Chile ahora con este proyecto de retiro al 10%, que cuando hemos pedido progresividad en otras áreas de la tributación chilena, no nos mantenemos las miradas. Este jueves comenzó la discusión del proyecto presentado por el gobierno y hay otras diferencias. ¿Cuánto se podrá retirar? La oposición propuso los mismos montos del primer 10%, entre 1 y 4,3 millones de pesos. El gobierno, entre 1 y 2,9 millones, pero quienes tengan ahorro previsional voluntario deberán sacar de esa cuenta primero. Y aunque el gobierno apuntaba a alinear a los senadores de Chile Vamos, al parecer la tarea no estaría cumplida. Tal como está presentado el proyecto, así no cuenta con mi apoyo. Espero, para tomar la decisión correcta, que el proyecto que ha enviado el gobierno se corrija. En lo sustantivo estamos alineados, que no quiere decir que haya cosas que se puedan modificar, y para eso está el debate y la conversación, y en eso estamos. Los plazos también son distintos. Los senadores acortaron el pago en el proyecto de la oposición a 15 días hábiles. El Ejecutivo propone entregar la mitad en 60 y el otro 50% 10 días después. ¿Y se deberá devolver? Mientras el proyecto que ya se tramitaba en el Congreso establece un reintegro voluntario con una cotización adicional del 5%, el gobierno busca que sea obligatorio, aunque sin entregar detalles de cuál sería el mecanismo. Esto ya ha sido una política que muchos de nosotros han criticado, que el gobierno ha usado en otro momento con la lógica de los préstamos. No creemos que es el camino. Tenemos que aquí, en el seno del Senado, ver cómo intentar volver a poner esto sobre los rieles. Discusiones que ahora continuarán en paralelo en el Congreso, con la incertidumbre de si alguno de los dos proyectos contará con los votos necesarios para convertirse en ley.